Un cordial saludo a esta hora de la tarde, hoy viernes, día número 22 del mes de enero del año 2021. Estamos finalizando una semana complicadísima en términos de la pandemia y una semana más complicada en términos de la economía de la región, en términos de la situación general del país y en particular del departamento de Boyacá. Como siempre, en este espacio tratamos de abordar los temas que más interesen a la comunidad y que más nos interesen a todos en el departamento, en la región, en lo local, en la ciudad, en la capital del departamento. Hoy el tema es el cierre, nuevamente el confinamiento. Yo no sé por qué usan el término cuarentena cuando aquí no hay ninguna cuarentena. Aquí hay un confinamiento que dura unas 72, unas 100 horas, bueno, en fin. Depende lo largo, pero en realidad es un confinamiento al cual no somete en las circunstancias en que estamos. Esta semana el índice de ocupación de las UCIs estuvo en las principales ciudades por encima del 90%, lo cual causó la alarma correspondiente. Se tuvieron que reunir el gobernador del departamento con los alcaldes de las ciudades principales. Lo extraño es que lo hagan hasta ahora. Digamos, llevamos 11 meses de crisis y hasta ahora se reúnen y virtualmente los alcaldes y el gobernador, cuando según lo que esperábamos era que esas reuniones debieron ser desde el comienzo para diseñar entre todos estrategias comunes, ponerse de acuerdo, estar en contacto con la gente, con los actores concretos, con la ciudadanía de la forma más directa posible para buscar soluciones a todo esto. Pues bien, en los gremios hay dos sectores muy complicados en este momento en términos de la economía. Es el sector de los restaurantes y los bares. Peor los bares. Los bares han sido los más afectados porque prácticamente están cerrados todo el tiempo y eso significaría que en este momento están quebrados, están... Es decir, los pocos que sobrevivan... apenas tienen la esperanza porque ni siquiera han podido normalizar parcialmente sus actividades. Los restaurantes lo venían haciendo de forma paulatina y se notaba el proceso de acomodación y todos los protocolos que se estaban observando y toda la cuestión. Y ahora viene otra vez este proceso del confinamiento que no se sabe si se va a seguir repitiendo de aquí en adelante y hasta cuándo. Pues bien, están con nosotros... Natalia Tolosa, del conocidísimo restaurante Tin Marín de Tunja. También está Camilo Corredor, del sector de los restaurantes, y está Jairo Hernández Vela. Ellos tres del sector restaurantero de la ciudad
Y está David Contreras, quien es el representante del sector de los bares, el sector de discotecas, el sector más afectado en este momento. Pues con ellos vamos a abordar los temas, vamos a abordar este tema y analizarlo a fondo. Y obviamente, pues decir lo que hay que decir en términos de la relación con las autoridades, con la alcaldía, con la gobernación, incluso el gobierno nacional, porque aquí todos, cada quien pareciera que jala por su lado y a la larga, a duras penas, se ponen de acuerdo para algunas cosas, para otros seguimos viendo un tanto de disociación o de aislamiento, o de anarquía, de indiferencia, en fin, cantidad de factores. Pero bueno, la idea, como el tema es bien complejo, yo quisiera que lo abordáramos con la ciencia. Ah, perdón, Pedro Pablo Salas, asesor del despacho. Como con Pedro Pablo nos vemos aquí muy continuamente en la pantalla, pues se vuelve tan familiar que a veces a uno se le olvida. Pedro Pablo Salas Hernández, el asesor del despacho del gobernador para Diálogo Social y Paz, una persona que ha creído en el diálogo, que siempre lo ha buscado, y una persona que conoce muy bien la capital del departamento. Todo el mundo sabe que Pedro Pablo estuvo durante 3 periodos, 12 años, en el Consejo Municipal de la ciudad, conoce la ciudad perfectamente, sabe de lo que se está hablando, máxime en estos sectores económicos tan vulnerables, tan sensibles. Entonces la idea, yo no sé, yo quisiera que usted, Pedro Pablo, hiciera una introducción como el vocero del gobierno departamental y responsable del diálogo social sobre el tema, no más de 2 minutos y unos 2 o 3 minutos de cada uno para que nos cuenten la experiencia desde sus actividades en los restaurantes y obviamente en el área de los bares y discotecas con David Contreras. Entonces, Pedro Pablo, por favor, un par de minutos para mirar esta situación que hoy nos deja en un momento muy crítico para estos sectores económicos que en el caso de la ciudad pues demandan una buena cantidad de empleos, significan muchos empleos que se han perdido, que se siguen perdiendo y que se pueden acabar de perder. Pedro Pablo, un saludo cordial, buenas tardes. El sonido, por favor. No. Muchas Ahí. gracias, Pedro, a todos los televidentes, a los invitados también a este espacio tan importante que se abre desde el periódico El Diario. Pues es muy importante poder compartir con ustedes este diálogo que inicialmente se da por una solicitud que hace el gremio de restaurantes en compañía del sector de bares de la ciudad de Tunja y otros sectores de servicios. También pues nos reunimos en en Tin Marín, donde Natalia muy bien, digamos, estuvo contándonos la situación que se está viviendo a nivel del empresariado aquí en la ciudad de Tunja. Ellos a mí me hacen una entrega de un documento, que es una carta que le dirigen al alcalde de Tunja, a Luis Alejandro Funeme, y al señor gobernador del departamento de Boyacá, al doctor Ramiro Barragán. Ellos expresan precisamente en esa carta todas las dificultades que se están viendo, digamos, en medio de un sector que, según pude entender ellos, las reglas de juego realmente se les están cambiando cada 24 horas. Allí hay un reclamo muy profundo que tiene que ver especialmente con el tema de la incertidumbre, llamémoslo así, Pedro. Es hoy amanecemos con unas decisiones y mañana no sabemos porque mañana nos han cambiado pues las circunstancias. Entonces ellos han querido como quererse buscar un propio espacio a nivel de autoridades de gobierno, tanto municipales como departamentales, teniendo en cuenta que su propia dificultad ha venido fortaleciendo también dentro de ellos unos liderazgos que incluso van mucho más allá de la representación gremial. Digamos, hablemos de gremios como Cámara de Comercio, etcétera, donde de alguna manera hay una mirada crítica a ese tipo de representaciones. Sienten que no están siendo, digamos,
escuchadas realmente las dramáticas situaciones que se viven allí, en este sector empresarial, y por eso, pues aquí lo que se busca, Pedro, como usted bien lo dice, es hacer del diálogo el principal instrumento de toma de decisiones, pero donde estas decisiones también tengan esa mirada de las personas que de alguna manera se están viendo afectadas, obviamente, por las medidas que se están tomando. Entonces, Pedro y demás compañeros invitados, yo voy a entregar la carta al señor gobernador la próxima semana. Esperamos que sea el día martes, porque el lunes estoy en el municipio de Caldas. Y quiero pues manifestar que de alguna manera, pues para eso está esta oficina de diálogo social y paz. Y es que a veces las instituciones, de pronto, sin mala intención, pero olvidan que un factor fundamental en la toma de decisiones es la misma sociedad. No pueden ser solamente, obviamente, decisiones de tipo policivo, no pueden ser decisiones de orden ejecutivas. Aquí tienen que haber también unas miradas que ponderen los aspectos económicos. ¿Por qué? Está muy bien, creo que aquí hay un consenso, nadie está en desacuerdo que tengamos que cuidar la vida, pero también hay un enorme impacto en los temas de lo que es el futuro económico de familias que en este momento están prácticamente a puertas de liquidar lo que es no solamente su sustento, sino como el caso de Tim Marín. Vi ayer 30 empleados. O sea, son 30 personas que dependen. Entonces, pues tomar decisiones de esto, Pedro, no es sencillo. Es lo más complejo en un momento donde nadie estaba preparado. Pero lo que nos podemos es preparar para que el diálogo permita mirar esas otras dimensiones y cualquier decisión que tomamos, la tomamos racionalmente, sabiendo que los impactos que se van a tener un futuro que también tenemos que preverlo desde ya. Era un poco la introducción y estaré, como le prometí a Daniel, a Natalia, a Camilo, a los quienes nos reunimos el día de ayer en Tin Marina, ese grupo empresarial importante de la ciudad, que la próxima semana estaré cumpliendo mi labor de entregarle la nota al señor gobernador para que se puedan abrir esos espacios de diálogo directo. Que se abra el diálogo con el gobernador, con el alcalde, con todas las autoridades para que esto fluya. Contemos la experiencia, Natalia, Camilo, David, Jairo, contemos las experiencias de este año de dificultades, redondeémoslas y también diciendo una cosa a propósito de la representación gremial. Hasta después de mediados del año pasado se reorganizó el Consejo Intergremial de Boyacá. Y bueno, uno quiere que haya más presencia. Ustedes, los restauranteros, tenían una asociación que es Acodres. Esa no ha sonado estos tiempos. Uno pensaría que también se necesita mucha unidad, mucha gremialidad, mucha cooperación entre todos para ayudar también a salir de las cosas. Pero sean ustedes los que nos cuenten la experiencia. Natalia, ¿cómo ha sido este año? ¿Cuáles son las lecciones, los aprendizajes? Las frustraciones, ¿cómo ha sido el año? ¿Cómo fue? Bueno, Pedro, muchas gracias por el espacio y bueno, entrando ya en materia específicamente, pues ha sido un año difícil, ha sido un año que nos tomó por sorpresa, creo que ninguna, no estábamos preparados para un tema de pandemia como el que vivimos, no estábamos preparados para vivir un cierre de la economía y tal vez entendemos que la problemática de salud pública es importantísima abordarla y no es un problema menor. Pero el sentir de nosotros es que finalmente el problema de salud pública se trasladó a un problema económico y a un problema social, porque finalmente la pandemia acabó con una parte importante de la pequeña y mediana empresa del país y pues esto nos ha acarreado también un nivel de desempleo bastante alto que nos está golpeando actualmente en la sociedad.
Específicamente para las pequeñas y medianas empresas, que es el caso de nosotros localmente, porque pues realmente Boyacá, podríamos decir a nivel general, pues es un departamento donde vive el comercio, vive de las pequeñas empresas. Esta pandemia y todo el cierre de la economía durante tantos meses, porque digamos que inició el tema de la cuarentena, pero yo creo que dentro de los planes de ninguno estaba que esto se nos iba a alargar 6 meses. Estábamos pensando en algo que no podía transcurrir más de 1 o 2 meses, no podría ser más de eso. Esto nos golpea en nuestros temas financieros de manera importante porque prácticamente dejamos de percibir ingresos y ese dejar ese flujo de caja, que a veces hay personas que no lo entienden, pero el hecho de tener una empresa y no percibir liquidez, pues genera serios problemas. Uno, el no tener liquidez, pues implica que no tenemos cómo seguir abordando nuestros gastos. Los gastos siguen corriendo, porque a veces, pero no están trabajando, pues no tienen gastos. No, los gastos sí. La gran mayoría de establecimientos de comercio tipo restaurantes, bares y gastrobares, como lo decía David Contreras ayer en la reunión que teníamos, más del 80% trabajan en un local en arriendo. Al no tener flujo de caja, pues se hace imposible seguir asumiendo este gasto. El tema de la nómina, que es un rubro importantísimo para los establecimientos de comercio, donde casi que puede equivaler a un 35% de nuestros gastos operacionales, pues es un tema una problemática que no solamente implica a la empresa, sino que se traslada a un problema social, porque nos vemos obligados a tener que destruir puestos de trabajo. Esa destrucción de puestos de trabajo finalmente le implica a las empresas un costo, porque no es despedir la gente, es no solamente el costo social, sino el costo económico que eso implica, porque yo no puedo sacar a una persona con una mano adelante y otra atrás, y esa es la realidad. Yo tengo que pagarle una liquidación y tengo que asumir unos gastos que me implica el hecho de destruir una nómina que yo tenía. Y adicionalmente, el hecho de que nosotros también del día a día pagamos nuestras deudas, porque todas las empresas, pues así como tienen ingresos, también tienen cuentas por pagar. Y finalmente, al no tener un flujo de caja, porque no tenemos ingresos y porque no se nos está permitiendo trabajar, pues nos implica que empezamos a acrecentar nuestro endeudamiento. Y eso finalmente, pues en muchos de los casos, generó la pérdida de muchísimas empresas. Lamentablemente, eso es lamentable para la economía de un país. Los países viven de las empresas, mejor dicho, es lo que sostiene la economía del país y lo que genera empleo. Y se nos olvidó, nos concentramos en un problema de salud pública, pero se nos olvidó que detrás del problema de salud pública también teníamos una economía que debíamos seguir sosteniendo. En septiembre, digamos que empezamos el tema de reactivación económica y esto da un poco más de oxígeno para que volvamos a empezar a trabajar y abrir nuestras puertas en los restaurantes. Y digamos que ha sido un proceso que ha sido progresivo. No es que nosotros en septiembre ya volvimos a vender lo mismo que estábamos vendiendo el año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, obviamente por protocolos de bioseguridad que los establecimientos hemos venido acompañando porque no hemos sido ajenos a esto. Estamos trabajando bajo un aforo del 30%. Eso quiere decir que nosotros, para recuperar nuestras ventas, pues tenemos que volver a nuestro aforo que veníamos trayendo de años atrás. No lo tenemos en este momento. Entonces, nos estamos limitando a tener un porcentaje muchísimo menor al de la capacidad del establecimiento. Eso uno. Segundo, los protocolos de bioseguridad requieren una inversión empresarial. ¿Proporcional en las dimensiones de cada empresa? Sí. Pero todas las empresas hemos tenido que hacer esfuerzos para poner los lavamanos, los geles, los alcoholes, en fin, tantas cosas que se requieren para nosotros poder lograr cumplir con los protocolos que nos han exigido y que estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto, porque es parte de los requisitos para poder operar y parte además de nuestra responsabilidad como empresarios. Entonces, finalmente, se nos abre un rubro adicional dentro de nuestros gastos, que son los protocolos de bioseguridad y el sostener esos protocolos, con unos ingresos a menor escala. Y finalmente empezamos a trabajar así, pero sorpresivamente, pues en enero, un tema de un pico que se nos viene encima. Todos han dicho que por el tema de diciembre, que por el desorden, que por las velitas, en fin, muchas son las causas de este pico, pero finalmente volvemos a tocar la economía del país. Entonces, volvemos nuevamente a tener que sacrificar
las empresas, el empleo y todo lo que esto implica en la economía por un tema de salud pública. Entonces, nuestro llamado como empresarios es, ya somos vulnerables. Ayer en la reunión que sostuvimos con David, con Pedro, con Camilo y Jairo del gremio y es, todas las personas del gremio con seguridad tal vez comparten esta opinión, es que esa primera etapa de la cuarentena tan difícil, esos primeros 6 meses, pues nos dejaron en la cuerda floja, nos dejaron vulnerables porque finalmente nuestros estados financieros, nuestras finanzas, nuestra liquidez, ya se tocó, ya la tocamos de manera importante. Las empresas estamos tratando de subsistir y de hacer maravillas para sostenernos y no tomar la dura decisión de cerrar las empresas y de liquidarlas. Pero una nueva cuarentena o confinamiento o volver a esa etapa de lo que tú decías de incertidumbre en que hoy estamos abiertos y mañana no sabemos porque de pronto el otro fin de semana nos cierran, pero de pronto nos cierran 7 días, pero de pronto son 15. Ya no podemos tolerarlo. Nosotros estamos en este momento tan débiles que cualquier mala decisión al respecto en el tema de la economía puede llegar a liquidar muchísimas empresas más de las que se liquidaron en la primera cuarentena, que fue bastante larga. Entonces, finalmente, el objetivo de esta reunión es escuchémonos, busquemos medidas para aliviar los problemas de salud, porque estamos totalmente de acuerdo en que estamos en un problema de salud pública que debemos atender y que no podemos descuidar, por supuesto. Pero, ¿cuáles son las alternativas para que no necesariamente tengamos que llegar a acabar la economía, tanto departamental como local? Natalia, muy importante sus apreciaciones, la experiencia del empresario narrada punto por punto, extraordinario para que la gente entienda, comprendamos todos qué es lo que está pasando. Y en este mapa del desastre, porque yo pienso que la palabra, el adjetivo se aplica, empeora en el sector de bares y discotecas. Por eso yo quisiera, David, que usted hiciera, yo no sé, también el resumen de todo esto, porque hay también una cosa, ¿no? La gente, muchos sectores dicen, bueno, pero las discotecas, pero los bares, pero es que no sé qué, pero no sé cuándo. Pero en realidad también aquí hay una gran implicación, es muchos fuentes de muchos empleos, empresarios, en fin, una estructura económica que venía funcionando. ¿Cómo ha sido esta última parte? ¿Cuál es el análisis, David, por favor? Don Pedro, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted, para Natalia, para el doctor Pedro Pablo, para Camilo, para Jairo y por supuesto para todos los seguidores del diario que están conectados en este momento. Todos mis respetos. En efecto, pues ha sido una época muy dura, la más dura para nuestra actividad. Yo, pues digamos, todos podríamos estar de acuerdo en que toda la economía del país se encuentra golpeada, pero sin duda unos más que otros, porque gran parte del sector comercial ha ido aperturando poco a poco. Sin embargo, lo que tiene que ver con los bares, los gastrobares, los restaurantes, aún no tenemos apertura plena. Y es bueno recordar una cosa, don Pedro Saúl, y a la gente también, y es que en el caso de Asobares fuimos el primer gremio que orientó a sus afiliados el cierre voluntario de las empresas, antes que el gobierno nacional declarara la clausura a los establecimientos de comercio, antes de que los gobernadores y alcaldes emitieran actos administrativos que confinaban a la gente, Asobares se anticipó y para no ser un foco de contagio en sus establecimientos de comercio, le dijo a los empresarios, vamos a cerrar antes de, y porque ya teníamos pues algunos pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud. Lo que no esperábamos es que luego de esta decisión, que no es fácil, para los empresarios no es fácil ni voluntaria ni obligatoriamente cerrar las empresas. Luego de esta decisión, lo que no esperábamos es que el gobierno o los gobernantes nacionales, departamentales, locales, nos dejaran absolutamente solos y botados a nuestra deriva. Hicimos miles de solicitudes en lo que tiene que ver con cánones de arrendamiento, que es una problemática, como lo señala Natalia, muy sentida en el sector. El 96.6% de los dueños de gastrobares, bares, restaurantes están en condiciones de arrendamiento y no han logrado llegar a acuerdos con dueños de los locales. Eso quiere decir que muchos cerraron por esa causal, ya no llegaron a la orilla, otros se ven abocados a demandas que son bien altas y que seguramente les van a generar un perjuicio adicional. Otros temas fuertes fueron los servicios públicos, la nómina.
en donde nuestro sector, en todas las actividades turísticas, lo que tiene que ver con hoteles, bares y restaurantes, para nadie es un secreto que hay mucha informalidad, digamos, por la misma temporalidad en la que se trabaja. Y por eso no fuimos beneficiados en su gran mayoría de los dichosos subsidios a la nómina, mucho menos de los créditos. Los créditos fueron una farsa, o sea, el sistema financiero allí ni siquiera le cumplió al gobierno nacional. Los bares, los restaurantes se encuentran en una circular en rojo porque nos consideran de alto riesgo y por eso no nos prestan plata. En Colombia, únicamente 44 bares en todo el país recibieron algún tipo de ayuda. Si usted cuenta la plata que el gobierno nacional le asignó a los restaurantes en términos financieros, es como si por todos los restaurantes del país, a cada uno durante 10 meses, durante los 10 meses, o sea, no mes por mes, durante todos los 10 meses, le hubiera dado a cada restaurante 40 mil pesos para que sobreviviera los 10 u 11 meses que llevamos en esta situación. Y a los bares, 60 mil pesos, a los más de 50 mil bares que hay en el país, para que sobrevivieran durante 10 u 11 meses que vamos a completar. Un año, Pedro, y amables seguidores, en que nosotros casi no hemos podido aperturar en ninguna parte de Boyacá. Más o menos logramos aventurarnos con unos programas piloto que logramos concertar con la alcaldía de Tunja, los cuales quedaron inoperantes, inicialmente iban para gastrobares, pero quedaron inoperantes. ¿Para qué un plan piloto cuando usted permite el funcionamiento únicamente hasta las 7 u 8 de la noche? ¿Para qué? Eso no sirve. Cuando usted pone un plan piloto y a las 8 ya le pone toque de queda, tampoco sirve. Cuando usted, en diciembre que se ha programado en la segunda fase del plan piloto que entraban en los bares, la primera fue gastrobares, la segunda entraban en los bares, en esta segunda fase meten toques de queda. ¿Para qué ponen planes piloto? O sea, esa falsa ilusión que se le genera al empresario que está en agonía y le dicen, sí, ya vamos a abrir. Pues, don Pedro, si usted es mi arrendador y yo voy a hablar con usted, le digo, no, ya después de 10 meses voy a comenzar a pagarle. Y a los 8 ya le digo, no, don Pedro, es que nos metieron toque de queda. Pues usted me entiende una vez, pero dos veces con dificultad, ¿cierto? Y menos después de tanto tiempo que vamos en esta situación. El 48% de los bares cerrados en la capital del departamento y es, digamos, el reflejo también del panorama en otros municipios. Y la situación mucho más crítica en dos municipios que me parece bien importante, aprovechando la presencia del doctor Salas acá, que hay que hacerle el llamado de atención fuerte a estas alcaldías, es Duitama y Sogamoso. Administraciones y corporaciones edilicias, me refiero a los consejos de estos sitios, que han estado muy resistentes a hablar sobre el tema que viene pasando con las personas que dependen de esta economía. Es que detrás de estas cifras hay familias aguantando hambre. Hay mujeres que trabajan. El 56% de las personas que se emplean en bares y restaurantes son mujeres cabeza de hogar, que hoy no tienen cómo llevar pan a sus hogares, que no tienen cómo pagar la pensión de sus hijos. Y póngase usted en la situación de estas personas, ¿qué pasaría? ¿Qué le diría a su pareja si en 11 meses usted no lleva pan a su casa? Eso genera unos dramas internos alrededor, dentro de las familias. Eso es una crisis. Esas cifras, eso es lo que se traduce en miseria, en pobreza, en desgracia social. Eso es. Y es lo que los gobernantes no comprenden. Porque qué fácil es expedir restricciones cada 8 días, y es que la salud y la salud y la salud. Pero tenemos dos pandemias, la del COVID y la del hambre, y la segunda no la han atendido los gobernantes, porque con las restricciones no se acompañan alivios, no se acompañan medidas. Los gobernantes no nos dieron subsidios a las nóminas, no nos están financiando los cánones de arrendamiento, no nos han reducido nada de impuestos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo están pensando en el aparato productivo del departamento? Ya, vale la pena que la doctora Constanza en Duitama, que el doctor Rigoberto en Sogamoso, que el gobernador Ramiro Barragán le presten la atención y escuchen a este sector y comiencen a generar alivios y alternativas. Nosotros ya hemos pagado el precio de la pandemia y lo pagamos con creces. Si el problema es la ocupación de las UCI, las restricciones lo que han hecho es incrementar los contagios y la ocupación de las UCI. Cuando ponen toques de queda, cuando ponen leyes secas, es como si usted le diera una invitación a las personas para que se fueran a tomar clandestinamente a sus apartamentos y a sus casas. En donde no entra la policía, no hay ninguna autoridad de control, no se cumple con distanciamiento, con ningún protocolo de bioseguridad. En un establecimiento sí, y como lo dijo Natalia, eso cuesta implementar ese protocolo de bioseguridad, pero se puede cumplir con el distanciamiento. Asobares hizo parte de esas reuniones con el Ministerio de Salud, en donde se elaboraron y se diseñaron esos protocolos de bioseguridad. Muy juiciosamente lo trabajamos y estamos dispuestos a cumplirlos. Pero con estas restricciones no se permite, se castiga al empresario local y se permite esa ilegalidad. Se genera la fabricación de destilados en las casas sin ninguna medida sanitaria. Ah, es que la violencia familiar da vida y menos quejas,
pero mire que las llamadas por esos casos se duplicaron en la policía. O sea, la gente está llamando y se duplicó esa llamada por violencia intrafamiliar. Diferente es que como no tenemos un funcionamiento normal de las oficinas, no se estén radicando esas quejas. Hay unas cosas severas que generan las restricciones, los problemas de salud, esas fiestas de 20 o 30 personas en una sala, en las noches, cuando no entra ninguna autoridad, insisto, y el problema es de los bares y de los restaurantes. Usted ve las aglomeraciones en las plazas públicas en la mañana. En muchas entidades financieras, en oficinas públicas, en el transporte público sin ningún tipo de distanciamiento. Y la aglomeración está en el día, pero la restricción la ponen en la noche. ¿Eso tiene algún sentido? Esa restricción lo que está haciendo es incrementar la ocupación de las UCI. Es culpa de las restricciones lo que viene sucediendo con ese tema de las ocupaciones de las UCI. En esta primera parte, quiero dejarle hasta ahí, por supuesto, presto a resolver cualquier inquietud, pero siendo muy enfático en que necesitamos pues el apoyo de los gobernantes. De la decisión, de la actitud que tomen con nosotros, dependerá lo que nosotros, después de esta charla o este intento diplomático, vayamos a hacer también y el resultado pues de las familias que tengamos a raíz de las decisiones que se toman. No es culpa de los gobernantes la pandemia, no lo estamos diciendo, no, por supuesto que no, pero es culpa de las malas decisiones lo que viene generando con la quiebra y digamos la desgracia que se genera al interior de las familias que dependen de esta actividad. Magnífica la exposición suya, David, muchas gracias porque ilustra muy bien la situación por la cual se está pasando y la crisis que necesita que realmente sea abordada, sea tratada y ojalá se solucione lo más pronto posible. Hay una cosa que me llama la atención, tener a dos jóvenes, dos jóvenes, dos personas más jóvenes en el sector, Camilo Corredor y Jairo Hernández. Esto perfila los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores. Me imagino en algún momento serán relevos de la familia, continuadores de los negocios familiares, etcétera, o iniciadores de empresas, de emprendedores, llaman ahora. Bueno, comencemos. Camilo, la experiencia de este tiempo y usted, qué bueno, no solamente la característica de Juan, sino que también está integrado en el interés del gremio, en el interés de la asociación, en el interés de la cooperación. Analicemos desde su punto de vista, Camilo. Bienvenido. Claro que sí, Pedro, muchas gracias, buenas noches a todos. Básicamente, pues la experiencia es la que contó Natalia. Aquí venimos a exponer una problemática, que es el impacto Sí. económico que ha tenido el departamento, hablemos a nivel departamental y a nivel de Tunja. Nosotros estamos representando al gremio de los restaurantes, somos más o menos 96 restaurantes que estamos agremiados, como Pedro. Pablo dijo a Codres, que se supone el representante, no se ha pronunciado, no se ha sentido, no nos hemos sentido representados. Por eso nosotros de manera informal decidimos agruparnos, unirnos, y nosotros aquí lo que somos, digamos, Natalia, Jairo y yo, estamos representando a estos más o menos 96 restaurantes. Y aquí el problema pues de fondo es este. Las ventas, cuando empezó todo esto, bajaron en casos 80 y 90%. Sí, esto generó pues ya muchos problemas de fondo, problemas de nómina, ya ha habido cierres, más o menos el 28% de los restaurantes en Tunja ya cerraron. Los que quedamos estamos en la situación que Natalia explicó, estamos ya muy afectados y cuando veníamos tomando oxígeno en septiembre, cuando nos dieron un poco de apertura, volvemos ahorita en enero y empiezan los cierres otra vez. Aquí la problemática de fondo son lo que nos está causando más problemas son los cierres esporádicos que ya se están volviendo costumbre. Cada 8 días, que en fines de semana es cuando más se mueve, digamos, cuando mejores ingresos logramos percibir nosotros, es cuando nos están cerrando. Y aquí quiero que analicemos el problema de fondo, porque es que el problema, claro, el impacto inicial lo sentimos nosotros los restaurantes, en la disminución de nuestras ventas. Pero veamos qué viene detrás de eso. Detrás de eso, digamos, nosotros tenemos unos proveedores. Entonces, en casos, vamos a hablarlo con ejemplos claros. Si una semana comprábamos nosotros 4 bultos de papa, ahora digamos compramos uno y nos sobra. Entonces, ¿eso a quién le traduce también una disminución en sus ventas? A la señora de la plaza de mercado. Y eso a su vez, ¿a dónde? A los señores del campo, ¿sí? Porque ya tienen que comprar menos. El queso, ¿sí? En las pizzerías. Si una semana compraban 100 bloques de queso, ahora están comprando 20. El señor el productor de queso, entonces ve mermadas sus ventas. ¿Y a quién le deja de comprar la leche? A las personas del campo para su producto. Esto es una problemática que trae una cola larga, ¿sí?
que no es solamente que estemos aquí abogando por nosotros, no, es un tema económico que tiene una, que afecta a toda la cadena productiva del departamento. Y esa es la dinámica que parece la gobernación no entender, ¿sí? Nosotros, en primer lugar, en los restaurantes estamos cumpliendo con todos los protocolos y cumplimos con el distanciamiento de las mesas, y no creemos ser el foco de propagación del virus, ¿sí? Ese es el llamado de atención que queremos hacer nosotros. La ocupación en UCI, en Tunja, digamos, está alta, estamos sobre el 90%, pero ese 90%, solo el 35% son tunjanos, ¿sí? Estamos recibiendo gente de otros municipios. Eso está perfecto, no estamos en contra de eso. Claro que sí, por supuesto, primero la vida, pero es por estar, pero las UCI están colapsadas, es por este tema. Y sí somos nosotros, el comercio de Tunja, el que está pagando las consecuencias, porque al estar alta la ocupación, nos están cerrando a nosotros y nos están perjudicando y están acabando con la economía de los restaurantes, de los bares y gastrobares. Básicamente, ese es el punto de vista y eso es lo que hemos hablado, como la percepción que tenemos como gremio, como sector, y es lo que queremos que oigan y que entiendan las autoridades, que entiendan esta dinámica de la economía, porque como también decía David, esto al final, cuando hay pobreza, cuando hay hambre, se traduce en un problema social también. Esto es uno tiene que empezar a ver toda la consecuencia que tiene, y todo empieza por estos cierres. Muy bien. La voz de Jairo, yo quisiera que profundizara un poquito, que nos contara un poquito más de cómo se organiza una nueva asociación. ¿Ya tiene nombre la nueva asociación de restaurantes? ¿Cómo se lidera? ¿Cómo se maneja? Y por favor, su voz, Jairo. Pedro, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. Mi nombre es Fernández, como estabas diciendo. Nada, ¿cómo llegamos a esto de la asociación de los restaurantes de Tunja? Simplemente fue por el desespero, obviamente, el desespero que teníamos todos en el inicio de la pandemia, ver cómo nuestros negocios, nuestros sueños, nuestros esfuerzos se iban yendo poco a poco, cayendo, familias sin empleo, nuestras ventas por el piso, porque cabe decir que en todo lo que lleva la pandemia, cuando fue manejado todo por domicilios, nosotros no llegábamos ni siquiera a vender el 20% de lo que se vende un día normal, ¿viste? Está bien, no hemos parado de trabajar, como dijo Natalia, en algún momento hemos tenido cierto apoyo, digamos, de la alcaldía, no hemos llegado a tener o a sentarnos a hablar con la gobernación, que me parece a mí que nos ha abandonado completamente. Y no solo a mí, a muchos nos ha dejado a un lado. Está bien lo que dicen todos, primero la vida, pero también nosotros dependemos de nuestro trabajo, ¿viste? Llegamos a agremiarnos por eso, por la situación, por la necesidad. Nos unimos en la mayoría de restauranteros que estábamos ya viendo todo muy mal, todo sin un sentido, sin un camino. Entonces llegamos a esto con Natalia, con Camilo, con Julián y los demás que nos empezaron a apoyar y pues nos hicieron voceros de esto, ¿no? Nosotros lo que queremos es que realmente nos escuchen, que por favor también piensen en nosotros, porque de nosotros dependen familias, depende nuestra familia, las familias de quienes trabajan con nosotros, y no podemos seguir viendo cómo se desmorona todo esto. Yo personalmente quisiera sentarme más que todo con la gobernación y que nos escuchen. Nosotros tenemos ideas nuevas, ideas por las cuales Tunja y los tunjanos podemos sobresalir a nivel país, pero no nos escuchan, ¿viste? Entonces eso me parece grave porque no podemos seguir en lo mismo. Nos dan un respiro, pero después otra vez nos botan al piso y no es necesario, o sea, no es necesario que lo hagan. Hay miles de formas en las cuales podemos llevar todo para que la economía siga funcionando. Lo que decía Camilo, muchos dependen de nosotros y nosotros dependemos de muchos. Entonces, hay momentos en los que uno se desespera, créeme que han sido momentos durísimos, muy, muy, muy duros. Entonces está bien lo que hace Pedro Pablo de escucharnos, de pasar la carta al gobernador y de verdad de corazón espero que nos escuchen y que él se siente a hablar con nosotros porque tenemos muchas ideas y muchas cosas que exponerle para así poder sacar a Tunja y a las demás ciudades de Boyacá adelante para que nos admiren, para que seamos un foco de salida para los gremios de restauranteros del país.
Eso es más que todo lo que yo quiero decir, a lo que todos queremos llegar. Tenemos ideas nuevas, ideas jóvenes que seguro nos van a ayudar a todos. Entonces es pedir una ayuda y pedir solamente que nos escuchen, que se sienten, nos escuchen, nos expongan sus ideas y que escuchen las ideas de nosotros. Que escuchen a la gente, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, con este panorama ya delineado, el siguiente paso sería, decir, ¿cómo analizamos el tema de aquí en adelante? Porque, ¿cuál sería la ecuación? El año hay que enfrentarlo, además que vienen los impuestos, pues, me imagino que ese es otro problema complicadísimo. Vienen las obligaciones de toda índole. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo analizar? ¿Cuál va a ser la perspectiva? Yo quisiera que ustedes hicieran como una especie de diálogo, como que nos contáramos entre todos el escenario siguiente. Que, sí, claro, necesitamos el diálogo, necesitamos sentarnos con quiénes, cómo, a discutir qué, cómo hacemos, con quién comienza, No sé, David. Natalia. Bueno, Pedro, pues contemplando todo el resumen de que hemos hecho todos, que creo que lo compartimos casi que todo el gremio, pues la situación es preocupante, porque como tú bien lo dices, ahorita se viene un tema no solamente tributario, sino que nosotros tenemos un alto índice de vulnerabilidad, como lo dije anteriormente. El endeudamiento de las empresas está muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos miedo, literalmente. Esa es la palabra. Ya nos da miedo porque finalmente nosotros, cuando arrancamos en septiembre a reactivar, nos comprometimos nuevamente con unas personas para darles trabajo. Volvimos a reactivar nuestros proveedores. Tenemos gastos. Y finalmente no contábamos con que nos volvieran a cerrar. Eso realmente creo que es como el panorama general, porque sabíamos que ya veníamos de un ciclo muy difícil de la cuarentena. Ahorita se nos vienen nuestras obligaciones nuevas del año 2021, que no son ajenas para ninguno. Y finalmente vemos que la situación en la parte económica y de cierres no ha culminado y que finalmente pues el gobierno no ha hecho un pare en el camino para revisar cómo atender una situación de salud pública sin necesidad de incrementar el problema económico. En este momento, nuestra situación es de total incertidumbre. Es muy triste uno abrir las puertas, tener un compromiso con unas personas que nos acompañan en nuestros equipos de trabajo y tener que asumir las obligaciones que hemos adquirido con ellos. Y finalmente, no tener la certeza de que vamos a poder trabajar y que vamos a tener un nivel de ingresos importante. También tenemos una preocupación y es que, además de que la pandemia ha complicado la reactivación económica, entramos a unos meses difíciles. Nosotros sabemos que los meses de principio de año son los meses casi que más duros del año, lo que es enero, febrero y marzo. Ahorita se nos empiezan a acumular en la ciudadanía en general una cantidad de gastos, como por ejemplo el pagar matrículas de los estudiantes, útiles escolares, una cantidad de cosas que se nos vienen encima. Y finalmente eso va a terminar influyendo en que la economía de las familias se va a ver afectada y eso va a terminar de entorpecer la dinámica económica que tenemos. Nosotros, al tener esta incertidumbre, pues empezamos nosotros a pensar qué hacer. Yo ayer le preguntaba, le decía a Pedro y a David y a todos, yo les decía, miren, es que el tema no es fácil. Finalmente, nosotros tenemos unas nóminas. ¿Qué pasa si me llegan a cerrar hoy? ¿Yo qué hago con mi gente? Yo les decía ayer, los liquido, ¿cuánto me valen las liquidaciones? Eso me vale un montón de plata. Segundo, ¿los saco a vacaciones? No puedo porque ya no tengo, porque a nosotros como empresas también se nos acabaron los recursos. Ya en la primera cuarentena agotamos todo. Sacamos a vacaciones a todo el mundo, anticipamos vacaciones, hicimos todo lo que pudimos hacer para no tener que entrar a sacar la gente y dejarla sin trabajo. Pero finalmente en este momento ya no tenemos más recursos. Entonces finalmente nuestro propósito es lograr
que tanto la gobernación de Boyacá, porque esto es una voz que no solamente es para nosotros como Tunja, sino para todas las localidades del departamento, porque hay municipios que viven del turismo, como el de, por ejemplo, es el caso de Villa de Leyva, municipios que viven de la economía gastronómica, en donde no somos poquitas las empresas, donde generamos miles de empleos. Hacíamos un análisis ayer, nosotros podemos estar generando mucho más de 15 mil empleos en solamente lo que es Tunja, imagínate en el tema departamental, en donde nosotros necesitamos que realmente hayan unas medidas que sean coordinadas con nosotros. Nosotros no estamos en contra de la salud pública, ni más faltaba, pero por lo menos que tengamos una voz ante la gobernación y podamos nosotros exponer no solamente nuestra grave situación y nuestros miedos, porque realmente eso es, tenemos temor a que esto finalmente termine acabando nuestras empresas y que no lo podamos resistir, que es lo que no queremos, y que podamos implementar algunas medidas en donde no necesariamente sea tener que cerrar nuestros establecimientos y tener que acabar la economía local. Finalmente, nosotros como restaurantes, como bares y gastrobares, estamos haciendo un llamado, pero con seguridad el comercio en general se está viendo muy afectado. Muy afectado, no solamente nosotros, el comercio en general, todos se ven muy golpeados con estas medidas. Entonces, qué bueno sería que los gobernantes, tanto locales como departamentales, pudieran coordinar con nosotros las medidas. No es de consultarnos a nosotros y qué quieren o no quieren hacer, pero por lo menos tener en la cabeza y en sus planillas que tenemos unas empresas que necesitamos sostener, que tenemos unos trabajos que queremos sostener y que además al departamento y a las ciudades tampoco les sirve tener una cantidad de desempleados. Tunja está sobre más del 23% de desempleo. Perdonen lo que voy a decir, pero es una vergüenza. El desempleo en el tema de juventudes es astronómico y nosotros como gremio empleamos la gran mayoría de nuestros empleados, y creo que todos coincidimos en eso, no superan los 25 años. Somos el sector que, podría yo decirlo, más jóvenes puede llegar a emplear en sus diversas funciones. Estamos acabando con las empresas que sostienen la economía local. Hay personas a veces que son muy duras en decir, oiga, pero es que la gente se está muriendo en las UCIs. Claro, y de verdad que es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil para todos, porque además a todos nos puede tocar. Cualquiera de nosotros es susceptible de enfermarse, pero no podemos acrecentar el problema. Estamos acrecentándolo y lo estamos volviendo económico, lo estamos volviendo social, y estamos entrando también en unos temas de inseguridad porque la gente está aguantando hambre. Y cuando hay hambre, pues se traduce en mayores problemas y finalmente los problemas sociales y económicos nos van a costar más que el COVID. Entonces, finalmente, la invitación y este conversatorio es con el objetivo de escúchennos, entiéndannos. Pónganse en los zapatos de los empresarios. Hacer empresa en este país no es una tarea fácil, es un reto. Los emprendedores como Camilo, como Jairo, son de admirar. Yo creo que cada persona que tiene una empresa en este país, me le quito el sombrero a todos los empresarios porque de verdad que es complicado, no es fácil. A veces nos juzgan duro a los empresarios y no hemos entendido que el país vive de las empresas, que las empresas somos las generadoras de empleo. Somos las que sostenemos la economía del país. Entonces, finalmente, es póngase en nuestros zapatos y como gobernantes, de verdad, propongámonos a sacar adelante la economía, por supuesto, atender el problema de salud, pero no necesariamente a tener que destruirnos. Esa es la intención. Vale, qué importante. Jairo Hernández, usted acaba de decir hace un momento, tenemos ideas nuevas, tenemos energía, tenemos empuje, somos los nuevos empresarios. Qué bueno eso, el análisis. ¿Qué se necesita de aquí en adelante? Perdón, pero me repite la pregunta que no la escuché, qué pena. No. Pues como usted lo acabó de decir hace un momento, Jairo, hay nuevas ideas, ustedes los jóvenes tienen la energía, tienen la capacidad, tienen el arrojo, tienen la audacia. Bueno, ¿cómo hacemos? Nuevas ideas, nuevas cosas, pero que los escuchen, el análisis de lo que va a pasar, de lo que estima usted que va a pasar, ¿cómo lo ve? Sí, lo que venía diciendo. Todo esto que yo te dije viene con un análisis que llevo haciendo más o menos un par de meses, más o menos Sí. de junio, julio, agosto para acá. He seguido y tengo muchos amigos que tienen un par de emprendimientos en diferentes ciudades y diferentes países en los cuales
se les ha permitido un poco más llegar a seguir trabajando y a tener su economía más o menos estable. He intentado acercarme a diferentes entes, a entidades a exponer las ideas, pero no nos escuchan. No sé por qué, no sé si no confían en los jóvenes, no confían en nosotros que somos quienes estamos moviendo la economía de la ciudad como tal. Como decía Camilo, es que hasta para ir a comer tú tienes que tomar el bus y eso ya está moviendo otra economía diferente a la de tu restaurante, ¿viste? Entonces a mí lo que me gustaría mucho es que de verdad nos den una mesa de diálogo para llegar a exponer todas estas ideas que tenemos. Son ideas que realmente van a sacar la economía en estos momentos de pandemia, en estos momentos que se ve que sube el contagio, que nos cierran, que baja, que todo es tan, tan cambiante, que sí me interesaría y nos interesaría a muchos de los que estamos aquí agremiados en esto, que nos escuchen, que escuchen todo lo que tenemos que decir, que de verdad lo que hacemos es un estudio para llegar a tener a Tunja en las ciudades top del país. No importa que Tunja no sea la ciudad de millones de habitantes, pero sí tiene muchas, muchas buenas ideas y frescas para sacar todo esto adelante. Entonces yo les pido eso, simplemente que de verdad nos den un espacio, alcaldía, gobernación, alcaldía obviamente nos ha escuchado mucho más que gobernación, pero me gustaría mucho tener que hablar con gobernación para que nos escuchen y nos apoyen. Porque está bien que sí, me den un espacio y lo escuchen 20 minutos, pero después se desaparezca toda esa intención de apoyo que tienen, ¿no? Que nos escuchen, nos apoyen, porque no estamos siendo regalados, porque realmente es un trabajo que vamos a hacer en conjunto, pero necesitamos de ellos para sacar todo esto adelante. Entonces eso es lo que pido y pedimos muchos de nosotros. Y esperemos que estas voces sean efectivamente y en algo contribuyamos con este conversatorio para que efectivamente sean escuchados y todas las autoridades y las instancias correspondientes respondan. Su análisis, Camilo, sobre el tema. Claro que sí, Pedro. Pues como lo decía Natalia, es que con como vienen las cosas, como con tanta, sintiendo tanta improvisación, nosotros el panorama es de incertidumbre, porque mientras que no tengamos una comunicación, mientras que no nos escuchen, como dice Jairo, y no tengamos un canal de comunicación, como decía Natalia, no es que nos consulten, no es que nos pidan permiso para tomar medidas, no, pero escúchenos y entiendan los argumentos que tenemos. Yo sé que escuchándonos y oyendo nuestros argumentos y explicaciones sobre la dinámica de la economía, como nosotros la sentimos y por qué creemos que los cierres, digamos, afectan realmente nuestra actividad económica, Y no solucionan, porque es que por estos cierres que están haciendo no van a desocupar las UCIs de Tunja, como reitero, pues no son más o menos 35% de los tunjanos. Entonces, básicamente, el panorama es incertidumbre, y mientras que no tengamos comunicación con los entes, como decía Jairo, en la alcaldía nos han escuchado un poco más, tenemos canales de comunicación con los secretarios, ellos han estado muy receptivos, pero en la gobernación no, tenemos absolutamente ningún representante, no hay nadie con quien podamos hablar. Apenas ahora el doctor Pedro Pablo Salas nos está ayudando, es la primera puerta que tocamos y esperamos pues que sea efectiva, pero sí lo que queremos básicamente es eso, que nos escuchen, un canal de comunicación, porque mientras que no tengamos comunicación y no sepamos y sigamos sintiendo esa improvisación de las medidas del gobierno, pues el panorama va a seguir siendo incertidumbre. Muy bien. Terminemos esta ronda con usted, David, el análisis suyo. Ya llevamos casi una hora de conversatorio muy, muy fructífera, muy, muy enriquecedora. Por favor, su análisis final. Gracias, don Pedro. Y si nos disculpará por lo extenso, pero imagínese, tanto drama después de tanto tiempo, claro. Pues claro, es que hay mucho que contar, ¿no? Y una hora, claro, se pasa volando precisamente. Pero en efecto, a ver, ¿qué esperamos para este año? Lo han dicho mis compañeras y compañeros. Primero que ser escuchado, yo creo que es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, lo que uno espera a un mandatario es que se escuche a un sector que lleva golpeado casi un año. Como mandatario no le doy nada, pues por lo menos lo recibo, ¿cierto? Creo que es lo mínimo en un acto hasta de decencia. En efecto, digamos que hemos tenido más diálogo con secretarios y con el mismo alcalde en la ciudad de Tunja. Esperamos que ese diálogo se materialice, confiamos en que nos cumplan con la palabra. En el caso de los bares, nos dijeron que el próximo jueves nos íbamos a sentar nuevamente para programar cómo íbamos a entrar a la reactivación a partir del próximo mes. Confiamos en que la alcaldía honre esta palabra con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Gobierno, que por supuesto concertemos temas que son vitales. No se puede abrir por abrir, es abrir como con cuatro cosas. Abrir,
por supuesto cumpliendo protocolos de bioseguridad, garantizando capacitaciones en ese sentido y reforzando que todos los empresarios estén comprometidos con ese tema de los protocolos de bioseguridad. Abrir sin toques de queda porque sería como no abrir. Abrir sin leyes secas porque sería como no abrir. Y abrir, por supuesto, cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en materia de la exención o que tienen los restaurantes y los bares para que no se aplique el pico y cédula. O sea, si y con unos horarios buenos, le pongo ahí la quinta. Si usted pone abrir hasta las 6 o 7 de la noche, hombre, no deje abrir porque me va a hacer un daño doble. La gente piensa que porque tengo una hora de funcionamiento o dos, entonces puedo ya pagar cánones de arrendamiento y mi arrendador puede que me ponga nuevamente en conflictos con él por unas malas condiciones. Entonces, en resumen, es abrir, pero en buenas condiciones, en condiciones de dignidad, que podamos tener, si no viene una jornada laboral mínima, que es de 8 horas, algo cercano. Y digamos, rodeado de unas garantías que permitan la reactivación, no abrir para hundir más el empresario. Yo insisto, confío en que la administración municipal, en el caso de Tunja, va a honrar esa palabra y que nos sentaremos, conversaremos y llegaremos a esos consensos. Queremos que pase lo mismo en Duitama, que lamentablemente, insisto, la doctora Constanza ha tenido mucha resistencia con el sector. Queremos que pase lo mismo en Sogamoso, que lamentablemente el doctor Rigoberto también ha tenido mucha resistencia con el sector. Y aquí le anuncio una cosa, entonces, y le doy una chiva al diario. Y es que vamos a hacer un cabildo abierto en estos dos municipios. Ya estamos trabajando con la Registraduría Municipal para hacer un cabildo abierto y que nos den cuenta de cuál ha sido el trato para el sector en esta época de pandemia. Porque, insisto, muy fácil es botar las restricciones, pero ni siquiera arrojar un solo salvavidas, ni siquiera pinchado. Entonces vamos a jalarle a esos dos temas en estos dos municipios y, por supuesto, le estaremos contando. Y, por supuesto, la gobernación. Suficientes discusiones a nivel local en los municipios tenemos ya con los alcaldes como para que ahora el gobernador, que yo sé que de pronto puede que no lo haga con mala intención, pero pues genera un daño enorme cuando nos ponen otra discusión del orden departamental y se pusieron entonces a competir. Que si un alcalde vota el toque de queda a las 6, yo lo voto a las 5 y entonces el otro a las 4. Ahora es la competencia del mandatario más restrictivo. Eso no puede ser. Él tiene que garantizar que también los empresarios comiencen en un proceso de reactivación, insisto, en buenas condiciones, que la misma gobernación nos ayude en la coordinación con estos alcaldes para que se comiencen a dar unas condiciones. Mire, hace poco terminamos una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Turismo y hablábamos de, por ejemplo, comenzar a desescalonar restricciones. Si hay restricción total de la movilidad en horario nocturno de personas y vehículos, quitémosle la restricción a las personas y dejémosla solo para vehículos privados, pero que tengamos la posibilidad que la gente salga. Si el problema es que las UCIs están ocupadas por accidentes de tránsito, pues quitemos los vehículos privados, pero que no sean medidas focalizadas en contra del sector. Si el tema es desocupar las UCI y no llenemos y no saturemos con excesos de regulaciones restrictivas, que lo que hacen, insisto, es proliferar la clandestinidad, los ilegales son los que hacen negocio en esta época de clandestinidad. Pero hay un ejemplo que puede sonar exagerado, pero es verdad, Al Capone nace por las restricciones. Esos ilegales son los que se están fortaleciendo con este negociazo y este papayazo que le dan las autoridades con el tema de tantas medidas restrictivas. Eso es lo que queremos que en el 2021 se corrija, se le comience a dar la mano a los empresarios, y hemos pasado algunas propuestas muy puntuales por intermedio del Consejo Intergremial, del cual Asobares también hace parte, que tiene que ver con cosas tributarias, reducciones en industria y comercio, en impuesto predial también, que se trabaje el tema de los servicios públicos. Esto es un tema durísimo. ¿Cómo es que negocios que han estado cerrados, las empresas le siguen cobrando los cargos fijos, los cargos básicos? O sea, no tienen un poquito de conciencia en ese sentido. Pues estos temas que se trabajen también para que comiencen a dárseles una reducción, que además la merecemos. Nos comentaban que ahí podría haber unos problemas de igualdad. Hombre, la igualdad es entre iguales. Se habla de igualdad cuando todos estuviéramos abriendo hace muchos meses, pero es que nosotros no estamos abriendo todavía, no tenemos plenas garantías en materia de apertura. Tenemos un derecho a que se nos dé un trato diferenciado, esto lo ha dicho la Corte muchas veces, y que por ese trato diferenciado se permita que nos den unas reducciones significativas en industria y comercio, en impuestos prediales, y también que se comience a trabajar el tema de las tarifas para los servicios públicos. Creemos que es una oportunidad para que comencemos a entrar en la reactivación en este 2021, pero necesitamos del apoyo decidido de los mandatarios. De ellos depende lo que va a pasar con la vida de las personas que dependemos de esta actividad también. Y por supuesto que nosotros estamos prestos a colaborar en cuanta campaña haya y programa para, en materia de prevención. Pero necesitamos que ellos concerten estas medidas. Mire, lo señalaba muy bien Camilo, don Pedro, y es que las están sacando tan rápido y tan improvisadas que a usted cómo le permiten que contratar nómina cuando usted ya tiene fijo su turno para el fin de semana,
tiene contratado viernes, sábado y domingo, y el alcalde o el gobernador a las 7 de la noche le dice, no, a partir de una hora no podrá haber circulación de personas. ¿Yo qué hago con ese personal? ¿Yo qué le digo al dueño del local? ¿Qué hago con los alimentos perecederos que compré ya? Ese tipo de la operación, quienes conocen de la parte operativa del empresario, saben que hay unos temas logísticos alrededor de él y que con eso no se puede seguir jugando. Porque en una época tan crítica, lo que hace esta improvisación es agudizar la situación de estas familias. Este tipo de cosas son las que llamamos a reflexionar los gobernantes para que sean estudiadas y concertadas en la medida de lo posible con los sectores que nosotros estamos representando. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como gremios? Dar un mensaje de esperanza. Es un año en donde tenemos que salir también de esta crisis. Sí, ha sido difícil. Muchos se han quedado por el camino. Pero es que esa es la verraquera del boyacense y en especial de los empresarios, porque esto es toda una aventura y sabremos sortear las necesidades y las dificultades para llegar a la orilla. Esa es la vida del empresario en últimas. Esa palabra reinventarse que está tan de moda y que ya es un cliché, ese es el día, el diario, el día a día de los empresarios. Lo hacemos siempre, reinventarnos. Lo único que estamos pidiendo en este momento es que nos dejen trabajar. No queremos nada regalado, es eso. Que nos dejen trabajar y los empresarios de Boyacá tienen cómo hacerlo si los mandatarios les dan buenas condiciones. Señores, nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando de estas cosas y de otros muchos temas. Don Pedro Pablo Salas, queda usted con semejante compromiso de propiciar el diálogo con las instancias del gobierno, el gobierno departamental, los gobiernos municipales. Insisto yo en eso, es que es increíble, ¿por qué no se ha coordinado más los gobiernos locales con el gobierno regional? Uno diría que ahí ha habido un gran vacío. No sé si usted quiere agregar algo en el último minuto, Pedro Pablo, para despedir este interesantísimo conversatorio que ha sido muy enriquecedor, que ha ilustrado de fondo el tema que se estaba atravesando por parte del gremio de los restaurantes, los bares, gastrobares. Claro que sí, Pedro. Pues la verdad, primero, reconozco ese liderazgo que surge de la crisis, que es lo que estamos escuchando el día de hoy. Realmente, la crisis también lo que hace es visibilizar a estas personas como todos los que han hablado hoy. Y no solamente surge este tipo de liderazgos tan claros en sus necesidades, sino que también los están viviendo otros municipios. Yo creo que en todo el departamento emerge una clase, digamos, empresarial joven, y lo que a mí me parece, y estoy seguro que en el departamento, el doctor Ramiro, que no es un hombre, digamos, que tenga una animadversión por el tema del diálogo, de alguna manera, eso explica nuestra razón y nuestra existencia dentro de la estructura del departamento, como Oficina de Diálogo Social. Nos parece que está llegando un punto donde no se puede dejar a un lado la realidad de estas vocerías, sino que enriquece cualquier decisión que se tome en materia de control de la pandemia, el sentir que aquí hay un complemento con las voces de los empresarios, pues que prácticamente lo que nos han dicho hoy es no le carguemos un daño adicional al tema de la pandemia. Y a mí me parece que, y tengo que decirlo, son personas que conocen muy bien, y estoy seguro, Pedro, que cualquier decisión de tipo administrativo que se tome focalizando diferencialmente los sectores, sopesando en dónde están aquellos factores de mayor impacto en materia de contagio, ese tipo de medidas, si se quiere un poco en detalle, necesariamente es un acto de mayor responsabilidad. Y la comunidad, como vemos aquí a los empresarios de Tunja, conocen muy bien sus sectores, y a mí me parece que hace bien este sector en reclamar un espacio
de diálogo permanente, instituir esa parte que ha faltado de alguna manera. Y Pedro, pues lo que aquí se está exigiendo es un mayor liderazgo por parte pues del doctor Ramiro, que sé que lo puede hacer, para que se entre ya no solamente a tomar decisiones desde la sola gobernación, sino que esto sea coordinado con los distintos alcaldes del departamento de Boyacá. Yo creo que hoy a nivel de Boyacá surge la necesidad de tener una coordinación permanente y plena con todos los alcaldes, porque hay municipios, tengo que decirlo, yo vengo hoy de Ráquira, de Sáchica, donde no hay contagio, digamos, pero hay medida restrictiva. Qué bueno sería, digamos, de alguna manera poder permitir que haya ciertos niveles de formalidad económica, de actividad, en la medida en que se puede llegar a nivel de detalle, en donde es posible que haya un funcionamiento y nosotros podamos controlar que cualquier tipo de movilidad no va a tener riesgo el contagio, porque el contagio está focalizado, está individualizado y el tratamiento no, de medidas ejecutivas no pueden ser generalizantes. Tiene que haber, y no hay otras personas que enriquezcan una medida si no son las mismas comunidades empresariales como la que hemos estado. Entonces, finalmente, Pedro, yo quiero decir una cosa. A nivel territorial hay que hacer todos estos esfuerzos. Sé que el departamento lo va a hacer. Yo voy a llevar este comunicado que entregan los empresarios de la ciudad de Tunja para que en el departamento, tanto el señor gobernador como los distintos compañeros de gabinete, haya una disposición para poder estructurar decisiones hacia el futuro, ponderando todas las medidas y aquellos factores donde pueden recaer decisiones que no necesariamente tenían que haberse tomado así. Pero hay una responsabilidad enorme, Pedro, del gobierno nacional. Y eso no hay que perderlo de vista. Aquí no podemos perder de vista que aquí hay una responsabilidad de la destrucción en general del aparato productivo, del marchitamiento absoluto en materia del crédito, de la masa monetaria que no circuló ni en subsidios a nóminas, ni en subsidios a empresas, y que hoy tenemos que decirlo, hay un marchitamiento para factores como es la misma vacuna, que sería un elemento estructurante para evitar que el contagio siga expandiéndose, mientras hay países que ya están haciendo vacunación. Colombia es el único país de América Latina, para solo señalar, que hoy no tiene ni siquiera la fecha en que van a comenzar los temas de vacunación. Si nosotros miramos en dónde se estructura un problema, esos problemas se estructuran dentro del gobierno nacional y obviamente van descendiendo a los gobiernos territoriales, donde el drama prácticamente pues toma vida propia en carne y hueso, como lo están viviendo nuestros empresarios. No podemos, digamos, perder el horizonte que allí hay un responsable que no quiso utilizar la parte económica, los instrumentos, como es hacer del Banco de la República un instrumento de irrigación monetaria para haber podido dar subsidios a la nómina y subsidios al empresariado, porque lo que dice David, los empresarios hoy están en rojo y el sector financiero los colocó en alto riesgo. Nadie quiere saber de estos empresarios. Aquí hay que hablar de servicios públicos, hay que hablar de arriendo, obviamente hay que hablar de muchas cosas, pero esto no se puede hacer sino a través de un diálogo cara a cara. Yo estoy mediando en la Oficina de Diálogo Social y Paz del departamento, va a estar golpeando las puertas del Palacio de la Torre para que el señor gobernador pueda abrir las puertas también y escuchar y coordinar, liderar al departamento con los alcaldes para que se pueda lograr llegar a las escalas municipales y tomar las mejores decisiones entre todos. Pedro, muchísimas gracias a todos los empresarios tan maravillosamente bien, digamos, ilustrados que pudimos escuchar el día de hoy. Yo creo que este es un ejercicio valiosísimo y a nivel institucional, pues yo creo que también el momento histórico nos reta a tener que cambiar algunas actitudes y estar mucho más dispuestos a poder construir estos diálogos directos con los empresarios. Y esto en el largo plazo nos lo van a agradecer porque vamos a tener seguramente menos
desastres tanto de orden económico como laboral y demás. Entonces, era eso y pues estaré dispuesto también como parte del equipo del señor gobernador Ramiro Barragán a colaborar, como hoy se coordinó también en Ráquira y en Sáchica, hacer de esto no solamente ya a escala de Tunja, sino que realmente la sociedad necesita espacios en todos los municipios y en todos los municipios hay liderazgos, emprenderismos. Hoy vengo de un emprenderismo de turismo rural comunitario en Ráquira, que son esfuerzos enormes en medio de la pandemia, que lanzaban una plataforma para que el turismo mundial venga a visitar todos los ecosistemas que tenemos en Boyacá. Entonces la gente está haciendo y produciendo enorme y el Estado tiene que ser un aliado, porque hoy el mercado está muy golpeado en la medida en que todos los días les cambian las reglas de juego. Y hoy el Estado tiene que ser un aliado también de los empresarios, obviamente con la responsabilidad que tiene de cuidar la salud de todos, pero también la salud, digamos, aún en esto tenemos que cuidar la economía. Yo creo que pues sobre eso vamos a tener que mirar estas distintas panorámicas y obviamente Pedro, pues ahí en la oficina nosotros estaremos ayudando en esa apertura. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Quisiera contar una cosa sobre la vacuna. Las noticias no son las mejores en términos de la provisión de vacunas para un país como Colombia. Pfizer dijo que va a demorar el 50% de la oferta comprometida por problemas de producción. Los que negociaron con Pfizer, pues ya verán que no van a recibir los volúmenes correspondientes en los tiempos pactados. No Imagínense. sé nosotros en cómo andamos en eso, porque como aquí el gobierno nacional no ha sido secreto el proceso, pues no sabemos en qué andan. Y el mecanismo COVAX acaba de anunciar que entregaría vacunas hacia marzo. Es decir, que por lo menos la primera persona vacunada en Colombia oficialmente se va a tardar más allá de febrero. Esa es una circunstancia bien complicada. Pero bueno, señores, Natalia, muchas gracias. Un saludo muy cordial a un Augusto. Usted es la continuadora, una de las continuadoras en la familia de la iniciativa empresarial que ha representado por tantos años don Augusto Vargas en la ciudad de Tunja. ¡Qué alegría! Doctor David Contreras, muchas gracias. Qué bueno escucharlo, tan ponderado, bien documentado. Esas voces las necesitamos. Y a ustedes, par de jóvenes emprendedores, par de jóvenes nuevos empresarios. Qué alegría escucharlos. Camilo, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. A todos, muy amables, y a las personas que nos han escuchado a través de periódicoeldiario.com, en la plataforma y las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el Diario TV, el canal en YouTube. Pues muchas gracias a ustedes, muy amables, y seguiremos pendientes de estas charlas que ojalá sirvan de algo. Una feliz noche. Gracias. Gracias. Thank you.